Pero bueno, mi novia, día 3. Voy a hacer todos los días, ¿eh? Todos los días. No voy a fallar. Van a ser 30, seguramente sean 30 días. Sí, con mala suerte, debería estar muriéndome por el día 28 o algo así, con mala suerte. Odio opinarme. Bueno, ¿cómo habla joven? Pues nada, aquí estamos, chicos. Una noche más. Es un reto personal el hacer retransmitir todos los días del pueblo, porque el pueblo anterior que retransmití con Alonso Por, dije, vamos a hacer todos los días. Y al final hicimos 14 días, creo que de 24 por ahí. Y eso no puede ser. Eso no puede ser. Pero bueno, no pasa nada. Hoy tengo noticias muy sad. Se me han roto los cascos. Estos. Ese jersey. No. El jersey. Cago en mi puto pelo. El jersey. Sí, es, sí, de verdad, sí son los colores de Freddy Krueger. Pero sale azul, o sea, sale como azul marino negro, y esto sale rojo. Esto sí es rojo, pero es mucho más claro, y este azul marino en verdad es verde. Pero bueno. Vuelve a ver tu morro. Vuelve a ver tu morro. Gracias por la seguición. Vuelve a ver tu morro, no era un youtuber ahí, rollo famoso. Pero bueno, muchas gracias. Esperamos que te lo pases bien, Oliver Tomorrow, y que levantes cabeza de subir vídeos en 2014. ¿Sabes? De vlogs y eso. Pero bueno. ¿Cómo que si me conocen por fin este pana? A ver, yo entiendo que no será el Oliver Tomorrow original, porque ese tío era famoso. No lo sé. Llaman cinco españoles que ni idea. Cuenta creada hace 20 minutos. Vale, a ver, la cuenta ha sido creada hace 20 minutos. No shame in that, pero sí. No he visto vídeos, o sea, no es que haya visto vídeo yo de Werber Tomorrow, solo sé que es que hacía vlogs y cosas de esas, rollo YouTube fresco de los orígenes. Pero vamos. Gracias por realizar este experimento. Espero que te vaya bien. No sé. Y coño, que la sudadera esta, que esto no es azul, que esto es verde. Stalinista. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Tyron? No soy streamer de Twitch. Me estoy creando uno para un vídeo. Ah, amigo. ¿Pero es el original? Sea, ¿es el real? Ya, o sea, estaría bastante guapo que fuera el original, el OG, ¿no? El true. Pero bueno, que te vaya bien, de todas maneras. No sé, supongo que ya de una me tendría que ver el canal a ver cómo le va. De hecho, bueno, voy a enseñar un momento el Zombinoya y pues me meto ahora en el canal. ¿Qué demonios? No carga. ¿Cómo no? Dame un segundo. Que ponga el zombie unos instantes y cuento unas cosas y pongo YouTube. Saluda, bro. Ahí se das en el vídeo. Una, un saludo para Wherever Tomorrow. Espero que le vaya bien en su vida. Me gustaría haber visto algún vídeo, pero solo he visto clips, cortes, refritos de YouTube. Pero bueno, que te vaya muy bien. Muchas gracias por seguirme. Y chavales, ver su canal, que es un youtuber famoso. Yo qué sé. ¿Puede ser que subieras algo de Stalin alguna vez? Yo te sigo por un vídeo tuyo de YouTube. ¡Ah! Sí, hombre, sí, de hecho. Ay, no lo tengo aquí. No tengo aquí el cuadro de Stalin, pero sí. Sí sale Stalin en los vídeos de Zombinoya. Bueno, Zombinoya. Que me lío. Estoy durmiendo. Hola, mamá. Que me estoy liando. Estoy durmiendo. Menudo flashback. Ya ves, ahora podemos ver un cacho del vídeo ese donde sale Stalin. Porque hay 20 minutos que el ataque es el ataque y no se puede hacer nada.
Estoy con test 20, test 18. Nos hemos comido un garrón de la gran flauta porque no ha salido ninguna ruina. Estamos en el desierto. Eso va a doler, sinceramente. Mexicano hace tiempo. Y bueno, pues aquí estamos. Así que sobrevivimos porque estamos con el máximo de 100%. Pero bueno, voy a YouTube. ¿Qué demonios? Me ha dado curiosidad por ver cómo le va. Escolta activa. ¿Para qué son los puntos? Voy a gastar todo antes de irme. En uno nos vemos, mi pana. Pues nada, señor... Es un chico. Señor Werber Tomorrow, los puntos hacen lo que diga en la cajita. Ese, en concreto, es para raidear a un canal que alguien diga. Pues alguien dice, ¿me apetece raidear este canal cuando acabes? Por favor, lo hago. Y eso es. Lleva sin subir vídeo 9 meses. Bueno, pues ahora lo veo. Y sí, los puntos valen para diversas cosas. Para tonterías, básicamente. Tampoco es lo que ponga el streamer en cuestión. Pero bueno, que te vaya muy bien en tus andanzas. Yo, es que la gente dice, no tengo viewers, no tengo seguidores. Chicos, aquí venís, yo os digo que os vaya bien en la vida, que os salga todo bien. Y luego os podéis ir, no pasa nada, no me enfado. Realmente. Y bueno, pues nada, habrá que cazar por las redes. Yo no, si no quiere, no, tampoco lo vamos a obligar. Yo estoy aquí. Si algún día me quieres enviar un mensaje al Twitter o lo que sea, pues me lo mandas, yo lo leo. Para no sé, para informarme. Gabosfera. O Gabor. Gaborever. Vamos a buscarlo. Es que era tiempo muerto. O sea, ahora mismo no tengo nada que hacer. La Gabosfera. Ojo, ¿eh? Funado. Hace una semana. Vale. ¿Ves? Aquí hay más. Aquí hay más vídeos, efectivamente. Ay, no he cogido agua.
Ojito, ojito, ¿eh? 760. Viene con todo. Gabo. Gabo. Vamos a verlo. ¡Ojo, eh! 3 millones. ¡Ojo, eh! Madre, madre. Pero es que. Pero esto es uno parar, ¿no? De suscripciones. Pero bueno. Son demasiados. Para mi body. Hace 5 días. Vale. Maldita sea, maldita sea. Así, yo no puedo, chicos. Yo tengo 100. Tengo 100, maldita sea. Iba a mirar yo. Bueno, pues aquí hemos visto a una persona successful, que se dice, ¿no? Que dirían los ingleses. Ahora vamos a ver a alguien menos successful, que soy yo. Vamos a mi canal. Y dedicado a Artairón. Dedicado a Artairón. Vamos a ver un poco de. No, no, no todo. Vamos a ver un poco de Zombinoya ¿Por qué soy tan vago y no hago vídeos? Es que soy tonto. Soy tonto. Pero ya me compraron nuevos cascos. Me han valido 21 euros. Son los mismos. Yo soy uno de. Qué orgullo. Ya ves. 1066 visualizaciones. Tengo 131 subs. Bueno, se hace lo que se puede, ¿no? No tengo 3 billones. Como el señor Whatever, pero. Oye, poco a poco. Estaba para el admin. Voy a parar la música. Que yo no la oigo. Yo la música es para vosotros. O sea, yo no la oigo. Porque tengo que hacer una movida para escucharla yo. Y que no se escuche doble. Pero vamos a ver un poco de Zombinoya Experience. Porque maldita sea la nostalgia, los feels que me trae este puto vídeo. Qué bien. O sea, el vídeo es muy malo. O sea, no, no está bien grabado ni nada. O sea, no, no tiene ni buena calidad ni nada así, ¿no? Pero. Tengo que hacer más. Tengo que hacer más. ¿Te gusta lo que haces? Llegar a lejos. Te lo hice el antes y después del internet. Joder, es que. Qué buen tío, o sea, cómo viene con todo el wholesome aquí a nosotros. ¿Cuántas palabras en inglés uso? Sí, yo estoy muy a gusto con las gilipolleces que hago. Son la 1:06 de la mañana en España y estoy jugando a Zombinoya. Si no me gustase, me explotaría la cabeza. Pero bueno, confiamos, confiamos, no os preocupéis, voy a subir vídeos. Porque me lo paso bien. Y tampoco por tirarme flores, pero se me da bien hacer vídeos, entre muchas comillas, ¿no? Pero yo pienso que se me da muy mal y que son muy malos. Y entonces no los quiero hacer. Porque digo, si tampoco lo va a ver nadie, o ¿para qué voy a esforzarme en este vídeo? Si podría hacer uno mejor que este. Y me lío. Pero bueno, vamos a coger. Vamos a ver primero a. Hablo mucho. Hablo mucho, ¿sabes? Vamos a poner a Stalin, que está aquí. Joder. ¿Qué es esta imagen? Le voy a poner bajito. Por si acaso. No, Sini. Ese no es el camino que os enseñamos. Zombinoya no es una dictadura. Pero, Stalin, ¿qué estás diciendo? Has sido engañado por la propaganda de los documentos imperialistas de Google Drive. Tienes razón. Todo este tiempo me vi cegado por sus ideas autócratas, sus fórmulas renovadoras. He fallado. Fallado como líder y jugador de Zombinoya. No puedo soportar más esta carga. He de irme. He de emprender un nuevo viaje para encontrar mi camino. Antes del viaje para encontrar mi camino. Sí, tengo la foto en mi casa, ¿vale? De hecho, puedo enseñar. Detrás de las cámaras. Sí, ahora está en negro, ya lo sé. O sea, en mi casa, ¿vale? Es eso. Es ese mueble. Está muy oscuro. Le voy a poner luz un momento. Si puedo, le voy a poner luz. Muerta al imperialismo de los documentos de Drive. Le voy a poner luz para que lo veáis. Sí, perdón por el flashazo. ¿Vale? Ese es el mueble.
Ese es el tremendo mueble. Vale, vuelvo. Ah, aquí está. Y tengo la foto, claro. Ha salido en muchos vídeos y va a salir en más vídeos. Y esa chaqueta también la tengo. Me la compré en el Rastro de Madrid. Y ese es un gorro que me dejó mi amigo. Y tiene la estrella. No es de la URSS. Porque fui a comprarme un pin de la URSS, pero no había. Porque en Madrid somos todos unos comunistas de mierda. Y como no había, me compré lo más parecido que había, que era un pin de una estrella roja y negra, que creo que es de un sindicato o algo así español, que en verdad no es, ¿sabes? No tiene nada que ver, pero bueno, yo me la puse. Ve, cierra el X y recuerda de dónde viene la X de tu nombre. Sí, la X de mi nombre es de Marx, ¿vale? Karl Marx. Rojo más negro, anarquista. Pues debe ser eso. Es que yo qué sé, yo me compré lo que había. Me costó 1 euro, es que yo qué sé, tío. Era eso o ponerme un pin de, yo qué sé, de Doraemon. Es que no... Zompinoya aún vive. Me gusta. Es que tendría que hacer un vídeo explicando estas mierdas. Porque creo que podría hacerlo rollo sin más. Y ya está. Views gratis, ¿no? Esta estatua no es comunista, ¿vale? Es. Bueno, es Pablo Picasso, creo. Sí, porque el parque es el Parque Picasso. ¿Es Pablo Picasso la estatua? No sé si era comunista, creo que tampoco le disgustaba el comunismo. Pero es que era la única estatua o algo que yo podía coger en el mundo, ¿no? En Madrid, que se pareciera a algo comunista, ¿no? Porque como es gris, es un busto, está ahí, ¿sabes? Imponente. Pues yo dije, comunismo. Eso es yo literal. Wait, ¿qué te pasa, Art Iron? Comunista extremo, ¿no? Pero bueno, a mí me gustó el cómo quedó la toma. Que de hecho, salgo corriendo por el parque. Fue miembro del Partido Comunista de España y del Partido Comunista Francés. ¿Ves? Ya sabía yo que tenía algo que ver con los comunistas. Así que mira, pues mejor aún, ¿no? Quedó perfecto. Yo grité mucho en el parque este. Yo estaba gritando súper alto. Y nadie dijo nada. O sea, nadie se dio ni la vuelta ni nada. Yo grabé y con la misma me fui. No sé. Ah, sí. Y el pantalón, o sea, el único pantalón que tenía, yo qué sé, que pareciera mínimamente algo, era una mostaza. Que si vives en Madrid. Así que ese es el pantalón que tenía. ¡Zompinoya aún vive! ¡Zompinoya! Por fin lo he comprendido. Por fin. Ah, sí, y el arco iris fue cosa de la naturaleza. O sea, el arco iris estaba ahí. Pues como esos son aspersores, la cámara se puso, se veía un arco iris, dije, mejor así. Mucho mejor así. Bueno, pues este es mi casa, ¿no? Este es el plan, ¿no? Joder. No hace tanto, en verdad. No hace tanto que subí el vídeo. Hombre, ya va a ser 2021 y tal. Pero es que en verdad no hace tanto que subí el vídeo, o sea. Debería ponerme ya. A ver qué hago con The Cells. Pero claro, coronavirus, mascarillas, ¿cómo grabo? ¿Qué hago? Tengo muchas veces en la calle. ¿Miro que no haya policía? No sé. Algo haré. Tengo que hacerlo, es que tengo que hacerlo sí o sí. Se va a acabar o sea, se va a acabar Twinoid. Van a cerrar, como no haga un vídeo para el cierre de Twinoid, no me lo perdono, ¿eh? En mi vida me suicido.
Hey, manín. Veo que te gusta el gulag, ya ves. Y bueno, pues... Tremendo guasón. Sí, sí, el año pasado hice un vídeo de... Del Joker. Este plano... Tengo que daros un... Ya que, bueno, ya que estamos, ¿no? Os doy un adelanto de Cells. El vídeo de The Cells, que lo voy a hacer, que lo tengo que hacer, tiene viajes en el tiempo. Tiene viajes en el tiempo. Y este plano vuelve. O sea, este CRLX... Bueno, pues... Después de tanta tontería, vamos a ver qué tal resultó el ataque de noche. Oh. He muerto. Vaya. He muerto. Este CRLX tiene que volver. El pelo, pues no estará igual, porque... Yo, aquí la... Ah, lo tenía que haber... No sé, tenía que haber puesto otra cosa. La tumba. 5 minutos. CRLX, me llamo la polola. Ah, vale. Tenía que haber puesto otra cosa. Aquí, pues está mi tumba, ¿no? De Desolación Desolada. Rest in Orcas. Y luego sale la tumba de Zombinoya. Y puse 2019. Porque no quería poner el 2020... Porque, bueno, sabía que en 2020 se acababa el Flash, pero dije, nah, esto se tiene que morir antes. Pero no se ha muerto antes, y aquí estamos. Pero bueno. Zombinoya es un buen juego, ¿vale? Parece que no, y ya a día de hoy no creo que nadie pueda decir, oh, qué buen juego, voy a jugarlo, no. Oh, qué buen juego, voy a jugarlo, me cago en todo, tío, que... Ah. Este vídeo, si lo hubiera sacado cuando Zombinoya era algo... Bueno, no podía haberlo hecho igual porque no habría sido tan triste, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, para mí sí. Para mí lo fue, por lo menos. 4 años jugando. ¿Qué se puede decir con este vídeo de 15 minutazos que os he clavado? Yo venía a agradecer. A agradecer a este final, ¿no? Que estoy dando. Ahí está, ¿no? Rest in Steam. Rest in Steam. Yo, pues... Me intenté adelantar un poco la jugada con Dead Cells y tal, pero bueno. No pasa nada. ¿Qué se le va a hacer? Era Steve por hacer la voz. Bueno, Tess la chupa, pues clásico. Talina Aroa por diseñar el medicamento sin etiqueta ese. A Hugo y a Víctor por acompañarme a comprar props. A Vicky por ayudarme a grabar. Y a mis amigos de Zombie. A mis. Tengo muchos, ¿vale? No voy a decir a todos. Dados tranquilos. A Tess, a Chris Ram, a Trapper, a Enzo, a Zara. 24 días, ¿eh? No éramos héroes todavía. Estaba bien. Bueno, estuvo bien el pueblo. Zara era mi amigo. Hasta que se fue. Pero bueno, vamos a ver si acabamos ya con este vídeo y veis otros. Gracias por ver. No sé, chavales. Quedaros un rato y... Es que, a ver, la historia que tenemos Test y yo, a ver, al final se torce un poco. Al final ha habido momentos que se torce un poco la cosa. Porque yo soy un desgraciado jugando a este juego. Test a mí me enseñó a jugar, básicamente. O sea, a mí me enseñó Test. Yo le conocí cuando tenía multicuenta y era Abbey Road en Zombies Army. Y bueno, nunca, tampoco lo entendí muy bien nunca. Siempre desfasaba mucho y tal. Pero sí. Creo, más o menos nos llevábamos bien, ¿no? Pues tampoco nada destacable. Luego se me fue un poco cuando dejé de jugar y cuando me hice Super Cuervo y ya la lié, ¿no? Ya la lié un poco y tal, metiéndome con los de Almas Errantes y eso. Y pues Tess tenía más amigos allí que aquí. Y bueno, pues...
Y ahora estamos. Bueno, pues no. Pues ahora estamos aquí, acampando juntos. Pero claro, hace mucho que no hablamos de ninguna manera. O sea, sí, que no hablamos. A no ser que sea aquí, en el chat de TR, por algún pueblo o algo. Pero bueno, Tess es un grande. Yo siempre he abogado de eliminar rencores y viejas rencillas. Chicos, que es un juego en línea raro. Que somos unos privilegiados, ¿no? Por jugar a este juego. O algo no nos anda bien en la cabeza. Jugar. Pero si Tess la chupa, pues como él decía, Sini la chupa y lo decía Chris Ram, pues... Pues se fue el comeback from the years, ¿no? To the years. Aquí está. 1066 personas les gusta esto, ¿no? Que yo no me he enterado. A otra cosa, mejor a otra cosa. Ponme la tarjeta final, que esto ya, ya está. Ya, hasta aquí hemos llegado. Ponme la tarjeta final. Gracias. Talor, Ruiz, si están casi todos aquí, o sea... Y cómo no, cuando estábamos haciendo el pueblo, cómo no, se cayó el server y hice una captura de pantalla, claro, para meterla en el vídeo. Cómo no. Pero sí, y coño, fue solo hace 2 años el pueblo. No hace tanto, hostia, 2 años, pasan muchas cosas en 2 años, ¿eh? Pero bueno, ya es hora del ataque. Ya es hora de acampar. Bueno, de excavar, que diga. Nada, vamos a excavar. Pistola de agua vacía. Me voy a poner escolta. Permitir. Vale. Y Test, pues entiendo que ahora no estará. Sorteos, vale. Empieza el día 3. El pueblo va bien, sinceramente. A ver, yo qué sé. ¿Podría ir mejor? Pues podría. Yo que pues sí, ¿no? Muy bien. Duque, ¿qué pasa? ¿Se ha muerto alguien? ¿Y no me he enterado? Ninguno. No. Dios, qué susto. ¿Se ha muerto alguien y no me he enterado? La marzo. ¿Qué? Vale, voy a poner la música otra vez. Ya hemos visto el vídeo. Voy a estar hasta las 2 solo, que si no, luego no duermo. O sea, no me levanto por la mañana. Sigo despierta, ya. ¿Qué dices tú de muerte? Pues todo, no sé, puede pasar cualquier cosa. Vamos, ese planning. Bueno, pues ya sabéis, chicos, por favor, los planning, esperadlos con ansia. Y si no ha salido a las 2, os cabreáis. Eso es todo. Leerlo con atención, por favor. Leerlo con atención. No me seáis. Y mientras que sale el planning, pues... O sea, el planning, por si sacamos otra. Ah, vale. Sí, vi que había 2. ¿Ya hay 3? Bueno. Yo estoy de ermitaño. Mi labor es andar por el mapa y dormir por ahí. ¿Cuál es la tercera? Sí, bueno, la tercera es barómetro, pero claro, el barómetro también tiene que salir todavía, así que... Pero bueno, considero pues... Gracias, Winston. Pues eso, yo tengo que andar por el mapa, no hemos tenido suerte. Eso puede ser malo. No hemos tenido suerte para dormir. Así que, bueno, pues ya veremos. ¿Qué pasa? Yo digo que hoy sí sacamos ruina, seguro. O sea, ya me jodería no sacar ruina. Pero bueno, no hay que... O sea, sí que es verdad que es la última oportunidad de sacar el top 1. Así entre comillas y tal. Pero... No sé. Si no sale el top 1, pues mira. Yo qué sé. Tampoco me voy a echar a llorar, ¿no? Yo, mi reto de este pueblo es streamearlo todas las noches y ayudar todo lo que pueda. Sin implicarme mucho, porque no me apetece jugar tanto y porque me tilteo.
Sacaste huerta, weón. Pero bueno. No, no hemos tenido. Joder. No digo que no, o sea, no digo que no tengamos suerte. O sea, digo que. Que este juego se tuerce las cosas muy rápido. Y eso no. O sea, necesitamos todavía varias cosas para poder decir que llegamos al top 1. Todavía necesitamos. O sea. Ojo, ¿eh? Necesitamos todavía el fertilizante. Necesitamos el manzano y el gallinero. Y entonces ya vamos full comida y ok. Necesitamos el barómetro. O sea, el barómetro. Si sale el barómetro, pues entonces sí es. ¿Sabes? Ponme los explosivos y tal. También, sí, necesitamos muchos pomelitos. Necesitamos, bueno, vertederos. Se puede jugar con los vertederos. Si farmean de verdad, entonces sí. Sobreviven 3 días más. No, o sea, yo sinceramente, si no se muere nadie, nadie, hasta el día 25, yo creo que ya de ahí, por lo menos, vamos bien. Sí, son muchas cosas, pero digo al sí, rollo muy, muy, muy importantes. Si podemos tener el barómetro y mejorarlo al máximo, o sea, lo antes posible, aunque tiremos, aunque sea un centinela o dos, me encantaría eso, me encantaría. Pero bueno, chicos, estamos bien, estamos en el camino. Estamos en el camino. Eso es lo bueno. No se ha muerto nadie a día 3. Puede parecer una tontería, pero no lo es. No lo es. Y yo, pues nada. Espero poder animar a las tropas un poco con mis directos estúpidos. Que bueno. Yo qué sé. Radio Zombinoya, ¿no? Nocturne. 22-24. Meterse a vos. Bueno, pero eso. Nada, no, creo que no he terminado de decir lo de los cascos. Se me han roto. Es que me ha, no sé, me ha vuelto un poco loco lo del señor Whatever. Entonces, no he terminado de decir lo de los cascos. Voy a poner un poco el de chatting. Aunque parezca que no, no se ve nada, está muy oscuro. Aquí, en esta zona, es un poco, pues, bueno, donde se une el casco con la diadema, ¿no? Entonces, se ha hecho como una fisura muy pequeña, no sé cómo, literal, no sé qué ha pasado, se ha hecho una fisura así de chiquitita, pero entonces, al estar en mi cabeza, pues tienen presión, ¿no? Y entonces, como hay una fisura, el casco tiende a irse para afuera, ¿no? Como porque no soporta la presión, porque aquí falta resistencia. Y eso es muy típico, le pasa a muchos de estos cascos, te jodes. Porque es súper molesto tener los cascos y notar como un montón de, como toda la fuerza del casco está aquí arriba y aquí abajo tenerlo como que te cabe el dedo. Es una mierda. Se han fisurado sin más ni más. Y yo he dicho, vaya, les he puesto fiso, celo, cinta adhesiva o lo que sea, negra. Y me he comprado otros. He dicho, mira, no voy a estar como si fuera pobre. No vivo en Latinoamérica. No vivo en Latinoamérica, ¿no? Así que nada, 20,99. Amazon. Eri pobre. A ver, no me hace mucha gracia tener que comprarme unos cascos. Porque, coño, me gustaría comprar otras cosas. Útiles, ¿no? Cosas nuevas, ¿no? Aunque sea para el stream o algo así. Pero claro, los cascos los uso para trabajar. Yo no vivo en LATAM, ya ves.
Los cascos técnicamente son una herramienta de trabajo para mí, porque edito vídeo, hago directos, tengo que usar cascos, tengo que oír lo que hago. Y no me moles si se han roto, pues no me voy a echar a llorar al suelo. No tiene arreglo, ¿vale? O sea, es plástico. Si se parte, se parte. O sea, no... ¿Pero qué trabaja? Buena pregunta, ¿eh? A ver. Ahora mismo no tengo trabajo formal, ¿vale? No tengo trabajo reglado, que yo vaya a una empresa o lo que sea. Porque está la cosa chunga. Yo estaba buscando empleo y no me lo daban. Ahora con el virusón, menos aún. Entonces, yo soy ayudante de producción, ¿vale? De producción audiovisual. Yo ayudo a producir series, películas, cortos, vídeos profesionalmente. Pero claro, como soy ayudante de producción y no hay producciones, nada más que producciones grandes que no necesitan de mis servicios porque tengo muy poca categoría y muy poca experiencia, casi nada. Pues me tienen que contratar a alguna empresa pequeña que haga cosas muy pequeñas, como spots publicitarios o algunos cortos o algo así. O una película muy indie. Y si no, tengo que hacer yo lo que yo quiera. O sea, meter mi pasta o la pasta de alguien y timar a alguien para hacer un guión, rogue y a ver qué sale. Entonces... Ahora estoy en Twitch. Increíble, no sé si no lo sabíais que estoy aquí en Twitch. No sé si me estáis viendo en la tostadora. No cobro. O sea, no cobro. Puedo cobrar. No saco mucho dinero, pero bueno. Unos 0 euros no salen. Pero claro, al mes no me da. Porque al mes a lo mejor... saco 10 euros a lo mejor en un mes. Hasta... yo qué sé, 600 para poder decir no me muero de hambre. Faltan 590, pero no pasa nada. Y hago pues los tontos producciones mías propias, pero aunque no tenga trabajo reglado como tal, tengo trabajo freelance. Jaja, volví a caer en el viejo truco de ser freelance. Y hago pues edición de vídeo y producción para... gente. Random. Para dos empresas familiares de una amiga mía. Enchufe. Y un colega que vive en Rusia, que bueno, ahora mismo está un poco la cosa. Bueno, ha tenido un pequeño problema. Que está jodido. A ver, jodido. A ver. Está fea la cosa. Fea, quiero decir. En un mes. ¿Me saco cuánto? ¿200 euros? No mucho. Pero bueno, por lo menos no saco cero. Vivo en mi casa. Sí, esta es mi casa. Con mis padres y... y mi abuelo. Ay, mejor. Mi abuelo y mi hermano mayor. Y bueno, o sea, no nos falta. Tranquilos, que no nos falta de nada, ¿vale? Comemos. No vivimos en Latinoamérica. Entonces será mínima nula la vez que era explorable. Pero vamos con cuatro pueblos con explorable al rango de droga. Pueblo adicto. ¿La explorable dónde está? ¿Qué casilla es? Bueno, pues no me muero de hambre, no pasa nada. O sea, no nunca he sido yo un hype beast que necesite todo. Para, si maldita sea, no tengo un nuevo iPhone. Maldita sea, otro mes que hago ayuno para que me lo compren. No. -3, -10. Esos son 26 PA menos... A ver. 1, 2, 3, 4. Son 22 PA. 18. Sí, vaya, sí que es verdad, droga o alcohol, joder. Bueno, ¿qué se le va a hacer? O sea, la explorable no es muy buena, ¿eh? La explorable... De hecho voy a poner un
Voy a ponerla para que la veáis. Bueno, voy a buscarla y ahora la pongo, lo que ofrece. Y ahora os cuento mi increíble vida de editor. No hay ni armas, hay un perro. Sería... Bueno, pues eso. Vivo aquí tranquilamente, o sea, no me pasa nada. Puedo hacer directos, puedo buscar mis trabajos extraños freelance y hacer mis movidas. Puedo salir a la calle tranquilamente. Bueno, puedo salir a la calle. Imagínate salir a la calle ahora mismo. Scouts, sindical. Vale, explorar. Y a ver. O sea, tampoco... Tengo pareja y ella sí es una persona de provecho y ella sí trabaja de verdad, ¿vale? Es investigadora. Microbiología. Investiga cosas de microbiología. En el... CNB se llama. En la universidad. Y tiene un sueldo, pues, aceptable. Entonces, bueno... O sea... Superior al mínimo, no voy a decir cuánto cobra, pero bueno, superior al mínimo. Oh, puede ser. Nada más que detalles Soko, ¿no? Estos sí me gustan, ¿vale? Pero son muy de infraestructura. Son muy de comer y beber. Vale. Podemos comer y beber, pero... Nos vamos a defender con los puños. Así que... Tío, debería mandar el... Porque esta gente ve un enlace y lo clica. Y debería hacer así... Sin ningún tipo de vergüenza, irme aquí a hacer estudios, a notificaciones, copiar y mandarlo. Sal. No os enfadéis, os quiero mucho. DR. O lo que sea.
¿Es una ruina mala? Yo diría que la peor. Yo diría que la peor. A mí, para mí la mejor sería esta, por la mesa Harpen, aunque también es volverme loco. Mucho vertedero. Construcciones de estas más o menos iguales que la de abajo, pero las raras son crema. Y luego aquí está, pues está el Ministerio de Esclavos y el reactor, por ejemplo, que no nos sirve. No deberíamos hacer reactor. Y el cine, que tampoco vale para nada. Así que yo diría que entre la 1, yo pondría la 1 el hotel, luego pondría el búnker y luego pondría el hospital. Pero bueno, esa es mi humilde opinión. Y el jersey este no es azul, es verde. ¿Vale, chicos? Es verde. Ah, me está doliendo la oreja de una manera que me estoy enfadando mucho porque se me hayan roto los cascos, porque se han roto solos. Solos. Se han roto solos y eso es lo que más me molesta. Expert patas. Yo lo veo negro. Bueno, sí que es verdad que mañana es lunes, entonces es un poco más que la gente de bien hace cosas. Entonces es normal que no quieran. Que no tengan ganas de entrar por aquí, pero no pasa nada. Que no es negro, que es verde. Se parece a Freddy Krueger. Que no. O sea, en real, en persona, es más Freddy Krueger que lo que estáis viendo ahora. Este jersey me lo compró mi hermana. Bueno, me lo compró. Mi hermana es diseñadora de moda y estilista. Y entonces a veces como que compran ropa para hacer pases y fotos y cosas de esas. Y a veces sobra ropa porque no se puede devolver o porque no se la puede quedar nadie. O porque se la han olvidado, cosas así. Y bueno, pues esa ropa la guarda alguien. Porque no la van a tirar. Pero claro, cuando pasa mucho tiempo y no la vuelven a usar, pues dicen, mira, chicos, ya está bien, ¿no? Entonces mi hermana, como es la responsable de la ropa, porque ella la elige y la compra la mayoría del tiempo, pues se la suele quedar por si la puede volver a usar. Pero como en las producciones estas dan un dinero para que se compre ropa nueva y no, ese dinero no se lo puede quedar nadie, por los productores dicen, mira, yo ya te da el dinero, compra ropa nueva. No me vengas con ropa, aunque no a lo mejor ni ha sido usada o ha sido usada una vez, pero prefieren usar una ropa nueva. Y entonces al final se va quedando ropa ahí, se va quedando ropa ahí. Y mi hermana vino literal con dos carros. O sea, hasta aquí. Unos carros enormes, llenos de ropa. Todo de marca. Todo de marca, claro, porque son cosas de modelos. Y pues yo me quedé una cuanta y la que no me valía no me la quedé. Y la que no me gustaba tampoco. Entonces esta es de esas. Qué bueno. Facilito, ya ves. Jersey Gucci, 5.000 euros. Me está doliendo la oreja, me estoy molestando mucho. Mucho. De verdad. Porque llevo gafas y está haciendo presión justo en la patilla de la gafa. Está haciendo como presión ahí en la patilla de la gafa. Y claro. Para que me lleguen las cosas el día siguiente, no para que me lleguen las cosas en dos días. Gente, no para que me lleguen las cosas en dos días. Ups, perdón, he puesto el directo para ver una cosa. Maldita sea.
Vale, entonces eso. Maldito Pedro Sánchez, así es. No, a ver, general, cuando, o sea, aunque tú pagues el Prime y eso, los productos que son baratos o relativamente baratos para lo que deberían ser, sí te suelen tardar, a veces no te vienen al día siguiente porque, pues eso, no tienen tanta infraestructura esos vendedores. Si fueran más caros, te están llegando. O sea, si fueran más caros los cascos, ya estaría el tío en la puerta ahí, trayéndomelos, pero no es así. Tampoco todos los productos caros hacen eso. Pero bueno. ¿Pero por qué se van rotos? Diréis, ¿por qué se están rotos los cascos de CRLX? Yo estaba. He salido antes, un rato, a la calle. He guardado los cascos en mi mochila, que ni siquiera es una mochila de espaldas, es una mochila lateral. Me los he quitado y los he dejado en la mochila y no he tocado la mochila casi ni nada. Llego a mi casa, cojo los cascos, me los pongo y digo, uy, ¿por qué raro? ¿Por qué noto presión aquí? Los miro, veo una raja, que es que la raja era nada, es que nada. No se veía la raja. Y yo, ¡hala! Pues a comprar cascos nuevos. Ya está. ¡Qué buena suerte! ¡Qué buena suerte! Pero bueno. Chavales, domino ya. No está el planning. ¿Por qué no está el planning? No está el planning. No está el planning. Si tardáis mucho, me quedo un rato. Chicos, tranquilos. El planning va a salir. No os preocupéis, tenéis a Sini de vuestro lado. ¿Qué objeto queréis? Os lo saco. Os saco sierra al tiro. No, tuve mucha suerte, ¿eh? He tenido, o sea, este pueblo llevo teniendo mucha, mucha suerte. O sea, muchísima suerte que llevo teniendo. Saqué la huerta el día 1. Ayer, bueno, también saqué un perro. O sea, no voy a decir todo lo que saqué, pero saqué la huerta, que es vital para el pueblo. Saqué un perro, que es vital para nuestras expediciones de ermitaños. Saqué un gato, que también es vital. He sacado un colchón también, que también puede ser súper útil para dormir fuera más días. ¿Qué más saqué? Saqué un Radius cuando Tess le falló el Radius. Y luego le volvió a fallar el Radius. Pero bueno, es que no he parado de sacar cosas. No he parado. Y me saqué un roleplay, que eso me jodió mucho porque no los quiero para nada, pero vamos a leer un roleplay, ¿no? Mira, saqué este. No, espera. ¿Está? ¿What? ¿Cómo quedó mi 14? Ah, vale, este. Vale. Saqué un roleplay, os lo voy a leer, ¿vale? Os lo voy a leer, ¿vale? Voy a poner música de miedo. Minecraft no. Voy a ver si tengo algo de música de miedo por aquí. Segundo. Si no tengo, ponemos una. Igual no tengo alguna que pueda ser de miedo. Bah, pues ponemos una de miedo, ¿no? SR música miedo. A ver qué sale. Se ha agregado música instrumental de miedo, terror, suspenso, misterio a la cola. A por ello. Vale, ahí vamos. En verdad tengo sed, ¿eh? Pero bueno. Una mala noche. Todos los habitantes restantes en el pueblo quieren volver como antes. Es decir, hace 2 días atrás. Los zombies no habían devorado todavía a nadie. Qué bien nos lo pasábamos. Y además, todavía no había muerto nuestra querida mascota, Laffy. Le teníamos tanto cariño. Según el cadáver matutino, le devoraron 50 zombies. Le deberíamos de echar la bronca a fuego 1798. Nuestra mascota dormía en su casa, pero él no supo defenderle como se merecía. No he leído más faltas de ortografía ni cuando estaba en segundo de la ESO. Yo también he dormido muy mal esta noche.
Supongo que a todo el pueblo le habrá ocurrido lo mismo que a mí. Oyendo los gritos de nuestros compañeros, esta noche he quedado aterrorizado, pero gracias a mis compañeros lo estoy superando. Ellos me administraron mis calmantes. Espero que esta noche los centinelas nos defiendan muy bien y que no muera nadie. Autor. 1, 2, 3, K. ¿Qué ha sido eso? ¿Por qué suena mi voz doble? ¿What? Bueno, autor 1, 2, 3, K. ¿Por qué suena mi voz doble? ¿Qué ha pasado? Links, te mato, ¿eh? Vale. Me he quedado loco, ¿eh? 1, 2, 3, K. ¿Vosotros no estáis entendiendo lo que acabo de leer? Acabo de leer un texto de un querido amigo mío de Zombinoya. O sea, de una leyenda de Zombinoya para mí, o sea... 1, 2, 3, K. ¡Ojito, eh! Sí, pero 1, 2, 3, K. Hombre, entiendo que lo escribió cuando tenía menos edad, ¿no? Cuando era un chaval que iba al instituto. Pero hostia, hostias. Háztelo mirar, ¿eh? Háztelo mirar, ¿eh? 1, 2, 3, K, por favor. Horrible, horrible. Lynx, me cago en tu vida. Te voy a quitar el volumen de usuario y si quieres hablar me lo dices por chat. Pero bueno, es que cuando he leído Fuego 1798, que también es un querido amigo, en gloria este, no sé dónde está, sinceramente, ahora mismo. Me he emocionado al ver a mis queridos amigos. Que no estoy hablando, estoy mute. Ya, Lynx, pero es que tu pobre setup, que podría decirse que es el mismo setup de alguien que vive en Ciudad del Salvador, me hace retorno cuando hablo muy alto. Entonces... que no pasa nada. Si te muteo, ya está. No pasa nada. Pero bueno, vamos a leer otro. Jódeme. Vamos a leer otro, venga. Nunca... O sea, no me he parado a leerlo mucho. Habré leído uno o dos. Pero tampoco me he parado mucho a leer estas mierdas. Son un poco cutres porque, claro, los ha escrito gente... Seamos sinceros, son chavales de institutos, o sea, son adolescentes. Es normal que no sean muy buenos los textos. Pero bueno, vamos a leer... Mi amigo el zombie, ¿no? Algunos son más cortos, otros son más largos. Tengo 4 permisos. Ya me salí. Pero bueno, sí que es verdad. O sea, cuando la gente narra cosas, no lo tengáis mucho en cuenta si se traban o lo que sea, porque para narrar bien te tendrías que leer el texto un par de veces, incluso sabértelo casi de memoria, para lo que es una narración de verdad. Y beber agua, porque estoy sediento ahora mismo. No así en Zombinoya, que he bebido ayer. Pero bueno, da igual, vamos a leer otro, ¿no? Necesito un planning. Hostia, el planning, ¿eh? Venga, ¿está la música de miedo todavía? Yo no... Sí, esto dura una hora, ¿verdad? Adelante. Vale, vamos allá. Me voy a cortar el pelo, ¿eh? Os lo digo en serio. Mi amigo, el zombie. Estábamos reunidos en una noche clara del ultramundo, frotándonos las manos y los pies para no morir de frío. De pronto vimos una silueta acercarse a nosotros. Pensamos que era un habitante perdido, pero no. Era un zombie que resultó herido por las armas del pueblo. Sus sollozos eran tan profundos que no me dieron miedo, más bien sentí compasión. Mis compañeros, sin armas a la mano, quisieron atacarle con sus propias vestimentas. Yo les detuve y me abandonaron gritándome, ¡loco! Y traidor. Frotarles los pies. Bueno, este tiene sus falletos, pero bueno, está mejor escrito que el otro. Ya llevo 2 noches junto a este monstruo herido.
Sus ojos entristecidos me hacen pensar en tantos amigos que perdí. No sé hasta qué punto este compañero pueda ser inofensivo. Hasta ahora no me ha atacado y recibe sin quejarse las pocas migajas de comida que le doy. No sé realmente qué hacer. ¿Irme? ¿Matarlo? ¿Seguir con él? ¿Autor? ¡Znarf! ¡No puede ser! ¡Qué clásico tras clásico, eh! ¡Autor Znarf! O sea, bro. Bro, 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 bro. O sea... Algunos administradores y algunas personas importantes, o que por lo menos lo iban a hacer bien, hicieron texto roleplay. Luego los demás texto roleplays fueron de concursos. Pero sí que es verdad que los que hubo personas que, bueno, pues eso, que hicieron personas importantes, ¿no? Que hicieron textos. Pero bueno, es que le voy a preguntar a... Mejor pillo. Le voy a preguntar a MonsterChef si tiene todos los textos roleplay, que creo que los tiene, por Eternal Twin. Y... ¿En Halloween? Porque supongo que no estaré en la calle, supongo. En Halloween leemos por la noche todos los textos de Zombinoya. Seguidos. Me lo voy a leer antes, me lo voy a preparar un poco. Para que... tal. Pero vamos a leer todos los textos de Zombinoya. Yo creo que eso puede estar guapo. Yo creo que eso puede estar bien. Y luego lo resubo como, yo qué sé, como si fuera algo especial. No, pero quiero hacer un especial de Zombinoya. Que a ver si me da tiempo, tío, porque soy un puto vago. Pero bueno. No os preocupéis. Monster. ¿Tienes todos los textos roleplay de zombie? Nunca leí los textos. Porque, joder, es una tontería, ¿no? Pero, coño, estaría guapo, ¿eh? ¿Te vas a disfrazar para los roleplay? Hombre, a ver, no sé. ¿De qué me podría disfrazar? Es que no sé... ¿De qué me disfrazo? De zombie no. De zombie no me puedo poner, pues no. Es que de zombie no podría, porque no tengo para maquillarme y tal. No sé, ¿me podría poner algo? No sé, ¿sabes? Algo sí me puedo poner, tengo mucha ropa. De alguna manera así más cool para leerlos. No tengo velas, tío. Me pondría unas velitas y tal. Yo creo que estaría... Ah, joder, me duele la oreja, tío. Qué asco de gasto. Pero bueno, ¿no? Si no todos, pues casi todos, ¿no? Vamos a leer uno más. Ponte el traje.
Goku 69. Mira, mir. Se va a Alonso por. Bueno, Alonso por. Venga, a dormir, hostia, que tú tienes clase. Este es cortito, pero intenso, ¿eh? Este está bien. Este me ha gustado. Este me ha gustado. Y les pongo nota. Les pongo nota, en plan. Los mejores, ¿cuáles son los mejores de ¿sabes? Ojo, ojo este, ojo este. Este va a los feels, Mi vida te la entrego a ti. Solo preguntarme por qué. Intento salvar vidas todos los días. Y hoy no podré salvar mi propia vida. En mi pueblo me llaman héroe, pero no lo soy. Soy simplemente una mano que ayuda a los que me necesitan. Rodeado por la muerte y la inseguridad. Temo por los que emanan rencor y envidia. Por los cobardes de mi pueblo. Yo los vi crecer y actuar, pero no saben que espero lo mejor de ellos. Así que dando un último aliento, daré un último esfuerzo y derramaré mi sangre solo por salvar la vida de aquellos. Para que algún día ellos puedan ser los héroes de esta historia. Autor, Gumi. También me cuesta un poco leerlos porque es que la sintaxis es que la han pasado por encima cuatro camiones a esta sintaxis, O sea, ya sé que jaja, risa, ya encontré dónde coño está en sintaxis nominal. El complemento circunstancial de tiempo, ¿dónde coño está? Pero, chicos, tampoco os saltéis todas las clases de lengua, ¿vale? No se entiende. O sea, esta frase de... Así que dando un último aliento, daré un último esfuerzo y derramaré mi sangre solo por salvar la vida de aquellos para los que algún día... Para que algún día... Ellos puedan ser los héroes de esta historia. Es que ese aquellos ahí no pinta nada. Hubieras puesto por salvar sus vidas y punto. O sea, entiendo por qué ha puesto de aquellos, como refiriéndose a los tontos que le menospreciaban y tal. Camaradería. ¿What? Explicación, please. Artairon. Con intensidad. Esa carta es para que tú, si no me equivoco, regales un cofre a una persona. O si no puedes regalar un cofre porque valen dinero, pues me puedes pedir a mí que se lo regale a alguien. A quien tú quieras. No pasa nada. O sea, hay mucha gente que pone los cofres y tal. Muchos streamers pequeños que ponen los cofres como... No, o sea, como si la gente los fuera a comprar. Hombre, obviamente los pones para que los compre la gente, ¿no? Pero... Si quiero decir, es preferible que la gente se divierta con ellos que sea algo como, no, pagar. Oh, cofres. Dinero. No. Tú tienes un cofre y el resto no. Que se sientan mal. Yo, para mí los cofres no sé, yo los doy todos los que queráis, yo que no. O sea, si compré cofres, muchas gracias, dinerito, pero...
envejecerlos. Pero me puedo comprar una libreta de estas de una línea, como esta, por ejemplo, que sale aquí en pantalla. O yo qué sé. O sea, tengo esta libreta que es muy pequeña, que esta no me valdría. Pero tiene hojas de una línea. Pero no tienen anillas, que también es como... Porque me compraría una libreta y con esa libreta los haría todos. Aunque creo que lo que voy a hacer es eso, comprar una libreta de hojas de una sola línea, arrancarlas, apretarlas así con las manos, así. Qué ruido, ¿eh? De apretar. Apretarlas con las manos y luego puedo hacer un poco de... Podría hacer café. No, pero es que se tería, no es que no, lo, como no tengo prensa ni nada para... Bueno, podría prensarlas un poco y tal, pero es que me tería un huevo, o sea, son muchos textos. Mucho texto. ASMR de apretar. Volvió el Wolver Tomorrow, pero bueno, ha vuelto. Que hace como un mes, el Meta House, que no... Pero bueno, ¿qué tal? Wolver Tomorrow, ¿cómo te va? ¿Qué has estado haciendo? Madre mía, ha vuelto, ¿eh? Casi está haciendo todo el rato. Yo casi que me iba, pero bueno, estaba explicando. Porque aunque no lo creáis, yo he sido encuadernador. O sea, una persona que hace libros con las manos y que los restaura. Yo soy restaurador de documento. Ya acabé de grabar, bro. Me alegro. Me alegro que hagan las cosas con presteza y con eficacia. No como yo. Que de hecho voy a buscar una foto. A ver si tengo alguna foto. Que creo que sí. Voy a buscaros alguna fotito. Que yo soy encuadernador. Aquí donde me veis, soy encuadernador y restaurador de documento. Sobre todo escrito. No, de documento pictórico no. Pintar no se me da bien. Entonces, voy a enseñaros una foto. Que tengo por aquí alguna. Entonces sé cómo envejecer un papel, cómo restaurar papel, cómo bla, 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 ¿no? Sé qué hacer con el papel, más o menos. ¿Tienes alguna anécdota de cuando trabajabas de eso? Hombre, claro que sí. No sé cuánto conocéis de España, pero en España pues tenemos monarquía, jaja, monarquía, y en Madrid está el Palacio Real de Madrid. Que de hecho voy a ponerlo. Palacio Real de Madrid. Imágenes. ¿Qué es esta cosa tan chula, no? Voy a enseñar esta foto, que sale bastante grande. Vale. Pero si eso es de cuando los dragones. No, hombre. Reyes y eso, ya ves. Yo trabajaba aquí. Aquí. Ahí. Sí, pero os voy a decir dónde trabajaba exactamente. ¿Vosotros veis qué bonito es eso? Que es súper blanquito y súper bonito. Con sus arcos. Pues aquí al lateral, si podéis ver, o sea, no me entero. En el lateral de la imagen hay como que se ve verdito, como que se ve un bosque. Y hay como unos arcos. Pues si tú bajas, o sea, hay una escalera. En esa pared de arcos hay una escalera. Y si tú bajas abajo y te metes para adentro, ahí hay un taller. Y ahí es donde trabajaba yo, donde no me podía ver nadie. Entonces, voy a sacar ya, voy a buscar alguna foto que tenga de libros o lo que sea. No tengo muchas, eso es verdad. Pero bueno, voy a buscar alguna. Así que pueda ser, yo qué sé. Es que no tengo muchas, ese es el problema. O ninguna. Bueno, sí tengo, pero en un sótano. No era, bueno, ventanas, había unas ventanas gigantescas, eso sí. Pero no era un sótano, hombre, era un taller, no sé, normal. Vale. Os voy a enseñar un libro muy feo, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta. Es un libro muy feo, pero porque mi jefa no me quiso dar lo que yo le pedía. Vale, sale aquí. Aquí sale, ¿no? ¡Tachán! Ese es un libro, ¿vale? Joder, increíble, ¿eh? Ojo, no lo habréis sabido nunca. Ese libro lo he hecho yo entero. Desde el cuerpo, las hojas, hasta la tapa, todo. Es más feo que un pie. Sí, ya lo sé. ¿Por qué es muy feo?
os preguntaréis, por la tapa. La tapa está muy mal hecha porque es muy gruesa. Y como es muy gruesa, canta mucho. ¿Por qué es muy gruesa la tapa? Porque yo le dije a mi jefa, Asun, ¿me puedes dar por favor? Esa expresión no la usaría Astrio. ¿What? Bueno, ¿por qué? Porque es ancha la tapa. Yo le dije a Asun, ¿me puedes dar una piel? Más fuego un pie. ¿Me puedes dar una piel, por favor, finita? Y entonces va Asun y saca una piel que es finita y digo, vaya, muy bien Asun, pero me has dado esto de piel y necesito como esto. Y Asun, no nos queda. Y yo, ¡ay, me cachis! Volví a caer en el viejo truco de pensar que teníamos materiales suficientes como para hacer un libro. Entonces, me dio una piel gruesa. Sí, ¿no? ¿O era al revés? ¿O era al revés? Ah, no, era al revés, era al revés. Perdón, perdón, era al revés. Yo le pedí una piel fina. No, yo le pedí una piel gruesa y ella me dio una piel fina, porque la gruesa no quedaba. Y me jodí. Entonces tuve que poner unas tapas así de gordas. Sí, que no. Cállate. Es que lo que yo quería, porque cuando tú haces un libro tienes que, o sea, tú haces un libro de cero o un diseño en cuadernación, tienes que pensar los pasos y te va a salir una cosa en función de lo que has pensado. Y si luego lo haces con otros materiales, es muy difícil que te quede lo que habías pensado. Entonces, la piel que yo quería usar era como un tercio del grosor que veis ahí. Y lo que yo quería hacer con esa piel era rebajar ciertas partes y colocar como piel muy finita para imitar los botones de una máquina de escribir. ¿Qué pasa? Que no había. Y que tuvo que ser un cartón que era así. Porque me dijo Asun, como no tenemos esa piel, tienes que hacer una tapa doble, porque la tapa, lo negro es un cartón y lo gris es otro cartón. Son dos cartones. Por eso queda tan grueso. Si hubiera tenido la piel, pues tenía que haber usado solo un cartón fino. Pero no pudo ser. Entonces, al ser el cartón tan grueso, pues ya, claro, queda fatal. El efecto de máquina de escribir que puedes pulsar. Porque si tú lo pulsas, está blandito. Lo has pulsado. Está blandito. Haces, ¡oh, qué blandito! ¡Oh, qué chuli! Jaja, blandito. Y había unas teclas que estaban como pulsadas. Esto es, estaba el agujero entero. Y otras teclas que no estaban pulsadas. Entonces estaban a nivel superficial. Y las teclas que no estaban pulsadas representaban... Era una palabra que no me acuerdo cuál era. No sé, supongo que al final puse encuadernación o algo así, o sea, la E, la N, la C. Y pues no pudo ser eso. Al final, y tampoco daba tiempo, porque pues esto se tarda un huevo en hacer algo así, o sea, si te tiras una semana, 8 horas cada día, para hacer un libro así. Entre pitos y flautas. Sobre todo porque hay muchos procesos de secado, ¿vale? Hay mucho tiempo que el libro se tiene que secar. Y no lo puedes tocar. Para que se seque. Y entonces, claro. Pues faltaron botones. Faltaron muchas cosas. ¿Y sobre qué era el libro? No, el libro estaba en blanco, ¿vale? El libro está en blanco. El libro no pone nada. El libro no... Claro que va a poner. Tú puedes poner lo que tú quieras, pero no pone nada. Entonces lo único que pone son las letras esas de los cantos. Las letras esas de los cantos, que también las hice con una técnica que no tenía que haberla, o sea, no se hacía así, pero bueno, yo la hice así como buena pente pude. Y bueno, pues a ver, visto en foto es un poco más feo.
Visto en persona, bueno, todavía, bueno, como lo tienes en la mano, pues digo que no está mal. Pues aprendí a hacer libros ahí, en el Palacio Real. En el Palacio Real fue donde yo me formé para hacer libros y restaurar libros. Ahí me tenía cuatro jefas, que eran pues mis profesoras, ¿no? O sea, ellas me enseñaron. Es que parece un cuaderno. Tío, ya sé que es un poco extraño, pero no metáis tanto con mi puto libro. No está tan mal. De hecho, el concepto era muy bueno. Lo que pasa es que yo no era muy bueno haciendo libros. O sea, yo no soy ningún crack. Mira, ¿ves? Aquí ya parece otra cosa. Aquí parece otra cosa. Aquí no está tan mal así. Es un libro máquina de escribir. Es un libro que se escribe a sí mismo. Pero a ver, yo... O sea, soy mejor que la media con las artes plásticas, ¿no? Con haciendo cosas, pues, con las manos. Mejor que la media. O sea, en vez de un 5, un 6. Pero claro, si en vez de ser un 6 fuera un 9, pues podía haber hecho un libro steampunk, que es una máquina de escribir guapísimo. Pero no soy eso. Máquina tú. No está tan mal. Lo que le falla es la piel. La tapa. Si la tapa fuera más fina, estaría guapísimo. Jopillo, duerme bien. No está tan mal. Está guapo. Nos da un besito, Jopillo. Mira, tengo por aquí otra cosa curiosa. Mira, esto es literalmente mi agenda favorita. O sea, ojalá tener 100 de esas. Es una agenda guapísima, guapísima, que es la tapa. O sea, la tapa tiene gomas y dentro lleva dos cuadernillos con hojas en blanco. Y cuando se te acaban los cuadernillos, los puedes quitar y poner otros. Y tú tienes las tapas que te valen para siempre. Y se cierran también con un hilo. Increíble. ¿Por qué no tengo 100 de esos? Que esto era un proyecto para enseñar a la gente a hacer libros. Porque nosotros enseñamos a... Yo puedo enseñar a la gente a hacer libros. Y le pueden quedar mejor que a mí. Chicos, si queréis que os enseñe a hacer un libro, os enseño. Se requiere muchas cosas en la mesa y tal, pero bueno. Pero bueno. Pero ojalá y tener 500 de estas. Joder, me le hablaré de libros y no me voy a dormir. Yo me iba a dormir a las 2, ¿eh? Pero bueno, porque estoy hablando de libros. Ya Zombinoya, ya segundo plano. Venga, una más. Mira, esto... Sí, no se ve mucho, ya lo sé. Soy consciente de que no se ve mucho. Vale. Esto que no se ve... Se ve relativamente... blurry. Esto... Es un linóleo. Un linóleo es como una arcilla... Que viene en una placa... Que tú la tallas... Con agujas, ¿sabes? Con cosas de talla, ¿no? Con cuchillos afilados y eso. Y entonces, luego te sirve, pues como está tallado, tú le pasas tinta y lo pegas en un papel y se impresiona el papel y queda el dibujo. Ahora mismo parece, yo no lo sé ni lo que parece. Pero esto tallado, bueno, o sea, esto impresionado, queda guapísimo. Guapísimo. Y no porque lo haya hecho yo. Me costó un huevo tallar esto. Me costó 3 días, 8 horas. Me dolía las manos. Me dolía las manos. Pero bueno. No tengo fotos ahora mismo de la impresión, creo. O sí, no sé. No sé si tengo alguna foto de la impresión. Tengo que tener alguna, ¿eh? Tengo que tener alguna foto de la impresión.
Y la talla la tengo yo. La talla la tengo ahí. Puedo impresionar lo que quiera, o sea que. ¿Tengo alguna foto o no? Sí, yo tengo. Yo tendría que tener una foto de esto. Sí, tengo una foto, tengo una foto. Vale. Vale. Se ve mal la foto, o sea, no tengo buena calidad, pero ahí se ve la impresión. Aunque no se ve, está como un poco para abajo, entonces no se entiende muy bien. Ese es otro libro que hice yo, que era un libro como de magia, entre comillas. Magia o un o una especie de diario de. Igual el morado no se lo tenía que haber puesto, ¿eh? Igual el morado no se lo tenía que haber puesto. Era una especie de diario de un personaje, ¿no? De un señor que, si no se ve bien, porque, bueno, igual no se ve muy bien. La imagen es un hombre con una túnica y la cara es una máscara de madera. O sea, una máscara como si hubiera cogido un árbol, ¡pum! Y se lo hubiera puesto. Una máscara de madera. Y esto es como su diario, ¿no? Que lleva él y apunta cosas por el bosque. Como un mago, un chamán o alguna mierda de esas. Y es morado el libro, ¿vale? El libro es morado. Que igual no tenía que haber puesto morado. A mí es que ese morado me gustaba mucho. Igual no se lo tenía que haber puesto morado. Igual lo tenía que haber puesto marrón o algo así. Pero bueno. El caso es que quería hacer un diseño, no sé, que llamara la atención, ¿no? Un poco. Y es que era un morado muy chulo. Es un morado súper bonito ese. Igual un morado más oscuro. Hombre, es oscuro, o sea. No es muy oscuro, pero sí, es un poco. Bueno. Pero es que lo que había, o sea. Quizás que no había más telas. O sea, es que teníamos unas cuantas telas. Pensé que ya no estabas en directo, bro. Pues, whatever, señor whatever. Estoy enseñando los libros que yo he hecho con estas manitas. Que este libro que está saliendo en pantalla. Lo he hecho yo. Con estas manitas. Entonces, creo que había como azul marino, verde y. Sí, algo así. Creo que había colores muy feos. O sea, colores que no tenían nada que ver. O sea, colores muy feos había. Por eso pillé el morado este. Y el libro está hecho. Increíble. Increíble. Ya encontré diseñador para tu libro. Hombre, es un poco atrevido el diseño este, ¿eh? No sé yo si. Es un poco atrevido. Sea, lo único que no hice yo de este libro fueron las guardas que las pintó una amiga. Pero bueno, las guardas las podía haber hecho yo perfectamente. O sea, simplemente es que las suyas me gustaban mucho y no me daba tiempo a hacer otras. Y entonces, pues cogí las suyas porque, claro. El tiempo es limitado, ¿no, chicos? Entonces, si te sale mal, pues no te vas a poner ahí. Porque para hacer las guardas, aparte, hay que preparar como un baño, porque estas guardas se hacen a mano también, se pintan a mano, y se sacan como unos colores y unas movidas, y se van esparciendo en unos papeles que están tratados, y te tiras un huevo, y eso se puede hacer una vez al mes, o por ahí. Entonces las hizo, le quedaron bien. Hice yo unas que no quedaron tan bien. Y encima eran de otro color. Pues dije, déjamelas. Y las cogí y ya está. Las cabezadas del libro, que son el bordecito este que hay en el piquito, lo hice yo también. Y todo. La impresión y todo. Y me encantó este libro, ¿eh? Me encantó. ¡Troleado, puto! Sí, este libro estuve muy contento. Y de hecho, este libro lo tiene mi novia. Se lo regalé a mi novia. Y yo se lo regalé por su cumpleaños cuando aún no éramos novios. Se lo regalé cuando no éramos novios y lo tiene en su casa. Así que si algún día lo podéis ver, se lo diré que lo enseñe en stream. Y está guapo, está guapo. Este me costó, este me tiré 2 semanas haciendo este libro. Este me costó hacer.
pues eso, o sea, tengo muchas cosas del palacio y tal. Bueno, no tengo muchas cosas en realidad porque no soy muy fotógrafo yo. Pero bueno, esto también lo puedo enseñar, ya que lo tengo aquí. Y me voy a puto dormir, que me duele modo cursi. Andabas, bro, que no. Y voy a ver si me muero porque son las 2:30. Este cuadro... Esto es un cuadro, ¿vale? Que es un cuadro así de grande. Es un cuadro que te cagas de grande. Hombre, es mejorable, ¿vale? Pero está guapo, está muy guapo. Este lo hicimos entre dos personas. En 2 días, creo. O en un día. Bueno, en 2 días. En 3 horas o 4 horas. Es un barco en una botella, pero en un cuadro. O sea, delante tiene un cristal y detrás no, porque no teníamos dos cristales. Pero bueno, delante tiene un cristal. Entonces es como el barco que va navegando, ¿no? Por los mares de los libros. Increíble. Lo único que no hicimos fue el marco. El marco no lo hicimos porque no sabemos. Señor Whatever Tomorrow, espero que le vaya bien. Espero ver qué carajos hizo. Gracias por pasarse. Se lo agradezco. Haré más directos a esta hora. Entonces, pues eso. Le tratamos el marco. Cogimos unos papeles. O sea, los papeles están escritos. O sea, los papeles ya son comprados, ¿vale? No están escritos a mano. Compramos unos papeles y tal. Y los escribimos. Bueno, los tratamos, los envejecimos, tal. Cortamos lo del medio. Hicimos el mapa ese. Hicimos el barco. Con papel, cartones y eso. Oye, y nos quedó chulo, joder, nos quedó chulo. A mí me gusta este barco, tío. Y está allí, expuesto, en el taller. Para que todos digan, oh, el barco de la encuadernación. Va surcando los mares. Qué tontería. Pero bueno. Nada, pues ahora sí. Bueno, no, al final no he leído eso, pero bueno. Me voy a ir a ver si me muero y me duermo. Gracias a todos. Estoy muy cansado. Un saludo y andar atento. Buenas noches, Artairon. Artairon, buenas noches. Buenas noches a todos. Yo me voy ya. Me duele la garganta, no he traído agua. El pueblo va bien. La vida va bien. Ser felices. Os enseño a hacer libros otro día. Y no muráis. No muráis. Gracias a todos. No muráis.